Buenos días, mi nombre es Kenny Hernández Mundo y a continuación les presentaré el proyecto de desarrollo y mejora de la estación terrena de UPAEP en relación a la futura misión G-Shiva 1. En primera instancia, les mostraré los elementos que se utilizaron dentro de la estación terrena y los cambios propuestos para un mejor desarrollo de la misión. Empezaremos con los materiales y métodos. La estación terrena está dividida en tres áreas, que son rotor, antena y radio, y cada una tiene sus componentes principales, los cuales se muestran enseguida. Iniciando con el área de rotor, se utilizó el rotor JSU G5500, el cual tiene incluido el controlador analógico, y para aumentar la precisión y evitar el error humano, se agrega el controlador digital JSU 232B, en el cual se cargan los datos de la órbita a monitorear para su posterior seguimiento. Ahora bien, este rotor tiene como función apuntar a la antena hacia el satélite a seguir. La antena es un modelo 436CP42UG, el cual nos ofrece un rango de operación de frecuencia de 430 a 438 MHz dentro de la banda UHF y nos da una ganancia de 17 dBi. Esta antena está conectada a un preamplificador de SP70, el cual nos ayuda a llevar la señal de entrada del orden de microwatts a 1000 watts con ganancia ajustable y poco ruido. Pasamos entonces al área de radio, donde se usa un transceptor Nanocom GS100 de GomSpace, el cual va conectado a la computadora de la estación terrestre Nanocom MS100. Este tiene una entrada de analizador de espectros, el cual se utiliza en ciertas ocasiones y ese método es el modelo Anritsu Spectrum Master MS2720T. La propuesta de cambio que se presenta es un transceptor con capacidades menores a la GS100 y es el HAC RF1, acompañado de un amplificador SPF5189Z, el cual nos ayudará a aumentar sus capacidades de transmisión y recepción a un costo mucho menor en comparación al equipo actual, y en el área de resultados se mostrará una comparación de ambos productos. Ahora se muestran los modos de operación del satélite. Existen tres modos principales, los cuales dependen del nivel de carga de la batería. Está el Mission Mode. En este, la batería se encuentra entre el 50 y el 100% de su capacidad. La comunicación entre Global Star y la estación terrena es estable. Las tareas del sistema de control y de determinación de altitud funcionan correctamente y el sistema recolecta información de la salud del satélite. Existe el Safe Mode, donde la batería se encuentra entre un 25 a un 50%. La comunicación con la estación terrena es establecida, el beacon está activo y el sistema recolecta el housekeeping. Y por último, está el Critical Mode, donde la capacidad de la batería es menor a 25%. No hay comunicación de ningún tipo y la potencia de los paneles solares conectados a las baterías están en Safe Mode. A continuación, hablaremos entonces del concepto de operación de la misión. El concepto de una misión común de observación terrestre es el mostrado en pantalla, donde se toman las imágenes de interés por su posición geográfica sin tomar en cuenta los demás factores, para después enviar esa información a los laboratorios de UPAEP para ser analizada. Del lado izquierdo podemos ver el concepto de operación tradicional, en el cual se toma una fotografía cada vez que el satélite se encuentra sobre el objetivo, sin tomar en cuenta la cobertura por nubes, lo cual genera que más de la mitad de las imágenes pierdan información o se vuelvan completamente inútiles. Nuestra propuesta es dar mayor importancia a los radioaficionados. Esto se realizará al convertirlos en una fuente de información en tiempo real sobre las condiciones climatológicas. Esto se va a realizar de la siguiente manera. Del lado derecho, se muestra un diagrama de flujo que seguirá el satélite tomando en cuenta la información brindada por aficionados. Usando una escala del 1 al 5, se mide la cobertura por nubes que el satélite pueda tomar la decisión de tomar o no la imagen. Esto ayudará a reducir el número de imágenes obsoletas y evitar el gasto energético de tomar y enviar esas imágenes. Pasando al análisis, se usó el software STK para conocer el número de avistamientos totales respecto a cada volcán. Se comparó entonces esta información con los datos climatológicos por zona para conocer cuántos avistamientos serían útiles. Con los datos anteriormente mencionados, se hizo una estimación del número de avistamientos útiles de cada volcán en cada mes,
De ahí, se concatenó la información en una sola tabla, donde se pueden observar el número de avistamientos totales útiles en el transcurso de un año, dividido por mes. Ahora mostramos los resultados obtenidos. Se llegó a la conclusión de que los meses entre noviembre y abril son más favorables para la captura de imágenes, mientras que entre mayo y octubre las imágenes serían menos confiables. Por último, se muestran los valores utilizados de la GS100 para calcular los leak budgets y las fórmulas utilizadas, esto con el objetivo de conocer las capacidades de la radio y compararlas con nuestra propuesta, donde se obtuvieron los siguientes resultados. En cuanto a la GS100, se obtuvo una potencia de transmisión de menos 82.82 dBm y de descarga de menos 89.79 dBm. Por otro lado, las características del transceptor HAC-RF1 permiten una potencia de subida de menos 87.79 dBm y de bajada de menos 88.79 dBm. Como se puede observar, la potencia de bajada es la misma, ya que esta depende del transmisor del satélite, y la potencia de transmisión del HAC-RF1 tiene 4.97 dBm de diferencia. Llegando a las conclusiones, y con todo lo mencionado, podemos concluir que el concepto de operación propuesto puede traer beneficios tanto para el análisis de datos como para el tiempo de vida de un satélite. Asimismo, la propuesta de un nuevo transceptor para la estación terrena ayuda a reducir los costos de operación y, a su vez, busca fomentar la creación de nuevas estaciones terrenas. Gracias. ¿Cuánto tiempo?